Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo tejer este gorro con los dedos. Va a ser sin ganchillo. Es muy fácil de tejer. Está compuesto de 10 vueltas y estas últimas 3 vueltas. En total son 13 vueltas con 150 gramos de material. Para la bufanda, ya se las había mostrado, pero quien no haya visto este tutorial, déjame aquí abajo tu comentario y te estaré enviando el enlace para que puedas tejerla. También fue tejida sin el ganchillo, solo con los dedos, muy rápida, 10 minutos te vas a llevar para tejerla. Y si te gustaría ver este conjunto, es en punto cesta o celta, también muy, muy fácil de tejer. Pues también déjame tu comentario. También recuerda que ya tengo otros gorros disponibles en el canal para esta temporada de invierno. Comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar una lana jumbo. Es un número 7. El proveedor aquí nos sugiere utilizar un ganchillo de 11.5 milímetros. Este es el tipo de material. En caso de no tener este tipo de material, no te preocupes. Puedes utilizar cualquier tipo de material que sea del número 7 o también puedes utilizar dos hebras con un material más delgado. Comienzo. Paso por el centro y tejo una cadena. Una segunda cadena y aquí en esta primer cadena comienzo a tejer. Levanto el punto, tengo dos puntos y por el centro de los puntos paso la lazada, así. Tengo un punto. En este mismo espacio paso y levanto un segundo punto. Tengo nuevamente dos puntos y aquí mismo cierro. Así. Mismo espacio. Paso, levanto. Y cierro. Así. Tres. Meto. Tomo el punto. Y cierro. Así hasta obtener 8 puntos. Una vez que ya tengo los 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este primer espacio hago la unión con un punto deslizado para cerrar. Una cadena. Y en este mismo espacio, aquí, a la mitad de la cadena, levanto un punto. Paso al siguiente punto y en este solo tomo la mitad de la cadena y tejo dos puntos. Uno y en el mismo espacio, dos. Siguiente punto.
Tomo la mitad de la cadena y tejo solo un punto. Uno. Siguiente punto, tejo dos. Uno. Y en el mismo espacio, dos. Siguiente punto, solo un punto. Uno. Y en el que sigue, dos, en el mismo espacio. Uno. Mismo espacio. Dos. Y así hasta completar toda la vuelta. Una vez terminada la vuelta, tienen que quedar 12 puntos. Paso a donde tengo el primer punto bajo y cierro con un punto deslizado. Una vez que tengo esta vuelta, levanto una cadena y en mi primer punto voy a tejer dos puntos bajos. Uno, mismo espacio, dos. Siguiente, solo un punto bajo. Uno, y en el que sigue, dos. Uno y dos. Y vamos a repetir la misma técnica de la vuelta pasada. En este hice dos, en el que sigue solo un punto. Uno. En el siguiente, dos. Y así hasta completar toda la vuelta. Y así es como nos va quedando. He terminado la vuelta y en esta ocasión tengo 18 puntos en total. Voy a repetir una vuelta igual, mismo proceso. Cierro punto deslizado, solo que en esta ocasión hago una cadena y en el primer punto solo tejo un punto. Un punto, paso, tomo la mitad de la cadena y en la que sigue tejo dos. Uno. Y dos. Y así voy a continuar hasta completar esta vuelta. Hasta este punto tengo 27 puntos en total. Vamos a dejarlo así y voy a continuar tejiendo solo un punto, ya tengo la cadena, un punto por cada espacio. ¿Cuánto vamos a irlo tejiendo? Bueno, pues hasta obtener el largo que necesitamos de este gorro. Entonces, un punto igual, mitad de la cadena. Solo vamos a tejer esa mitad de la cadena. Un punto, siguiente, un punto. Voy a aventajar un poco y regreso para mostrarte cómo está quedando. Te muestro, hasta este punto he dejado 10 vueltas, son 10 vueltas las que tengo aquí. Estas siguientes dos vueltas, ya queda muy poca lana de los 100 gramos, ¿eh? Es muy poca la lana que queda. Vamos a hacerle un punto deslizado por cada espacio. Vamos a meter, ya hice aquí, tomo y paso el punto para cerrar un poco en esta parte. A mí me ha quedado perfecta esta medida, espero que ustedes también. Punto deslizado. Mitad de la cadena, tomo el punto y lo paso. Punto deslizado.
mitad de la cadena, tomo el punto y punto deslizado. Y miren qué fácil se teje. Mitad, paso hasta el final con punto deslizado. Y así nos va a quedar. Voy a terminar toda la vuelta. Una vez terminada la vuelta, este es el punto de unión. Este lo voy a pasar sin tejer hasta el que sigue, que fue el primero que hice en punto deslizado. Tomo y continúo tejiendo. No voy a hacer unión con punto deslizado, sino que continúo, paso y continúo tejiendo mi punto deslizado. Y así voy a continuar hasta donde me alcance el material. Puede ser una vuelta o dos vueltas, dependiendo. Si este video te está gustando, dale like y comparte en tus redes sociales. Una vez que terminé, así es como va a quedar. En esta parte así va a lucir. Para finalizar, voy a pasar este, donde está la última cadena, pero tratando de que me quede a la mitad. Lo paso, ya he cortado el material y por la parte de adentro solamente lo voy a perder. Y así no se va a notar dónde fue donde terminamos. Así ha quedado. Ahora, puedes colocarle, a mí me ha sobrado esta lana, es muy poquita, pero me ha sobrado. Y lo puedo utilizar, hice un pompón pequeño, lo puedo utilizar para colocarlo en la parte superior. Y así es como va a quedar. Voy a apoyarme con un ganchillo. Le he puesto unos cordones delgaditos, ¿eh? Cada quien le puede poner, le recomiendo que sean cordones delgados para el pompón. Sea del tamaño que sea el estambre, los cordones tienen que ir más delgados, pero que también el material del cordón sea resistente. Por la parte de abajo voy a atar firme. Realizo el cierre como el de las agujetas y solo corto un poco para poder retirar las veces que necesite este pompón. Y así es como ha quedado el resultado final. ¿Y qué te parece? Muy fácil. Ahora sí tenemos el conjunto. Voy a perder más tarde este pedacito de material, pero te muestro, ya tenemos el conjunto del gorro y la bufanda. Yo espero que te haya gustado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video y no olvides dejarme una manita arriba, al igual que tu comentario.